Gracias. El oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Juan Carlos Aguilar, me acompaña a esta hora en reacción también a esta carta que ha emitido la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y lo que manifiesta en la misma, que lo que antes era malo, hoy también es malo, pero para Libertad y Refundación es todo lo contrario. ¿Será porque ellos están en el poder? Es la pregunta que se hacen muchos, abogado. Sí, buenos días. Mire, efectivamente hay que crear esos matices, ¿no? Y hacer esos contrastes con respecto a gobiernos anteriores y pues a la tendencia que estamos viendo en función del actual gobierno, ¿no? Evidentemente hay cosas positivas que no se pueden negar, pero también hay aspectos negativos orientados al tema de lucha contra la corrupción, orientados al tema de establecer los controles a través de las autoridades que van a ocupar pues los cargos o los altos cargos que al final estas personas si son ocupados por buenas personas, al final son los abanderados de la lucha contra la corrupción. Hay temas a señalar bastante puntuales como la aprobación de la ley de amnistía, la no legalización de la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República, a pesar de contar con los votos, y que es una situación que no entendemos en gran medida el por qué no se quiere legalizar, tal vez porque el decreto de amnistía tal vez quedaría sin valor y sin ningún valor y efecto. La destitución de la ex procuradora general de la República sin la utilización de la figura de juicio político, que es la que establece la Constitución de la República, y establece esa ley especial de juicio político también, y sin lugar a dudas el nombramiento del procurador y el subprocurador bajo ese debate, ¿no?, de que no se cumplían con ciertos requisitos. Ahora bien, también tenemos problemas sustanciales con respecto a la ola de inseguridad, con respecto al crecimiento de la extorsión, y que creo que parte de esas reuniones con el Consejo de Defensa y Seguridad va a ser elaborar una política, ¿no?, de seguridad y defensa para el Estado, pero que también arrope y proteja a cada uno de los ciudadanos hondureños, que son los que viven prácticamente el día a día ese tipo de situaciones. ¿Está correcta la línea que ha llevado la exrectora en esta carta? Uno. Y dos, ¿consideran ustedes está a tiempo la presidenta Castro de enderezar su camino? Lo digo, lo pregunto y lo manifiesto en el rol de que sea ella quien salga a la luz pública, no solo por figurar, sino por informarle al pueblo hondureño cuáles son las políticas que sí está ejecutando en serio la presidenta Castro. Sin lugar a dudas, está a tiempo de rectificar si apenas lleva 8 meses de gobierno, ¿no? Sí, obviamente el pueblo le va a exigir resultados en estos 8 meses, y parte de esas intervenciones que quizá no ha tenido y ha delegado, que está bien que se delegue, pero no hay que delegar todo el trabajo, porque al final el pueblo salió a votar masivamente por ella, entonces la quiere ver a ella en acción, no tal vez, o sea, sí hay que delegar, pero no todas las situaciones y peor los temas que son tan importantes y trascendentales. Le quedan más de 3 años, esperemos que se rectifique el camino, ¿no? Como lo decía anteriormente, no todo ha sido malo, pero sí hay cosas por mejorar, y esperemos que tome la batuta en ese sentido, ¿no? Y en función de ello, pues se aplique en temas de interés nacional, en temas que son lo suficientemente puntuales, y a raíz de ahí comencemos a ver las mejoras con el liderazgo de ellas al momento en que se realicen pues estas políticas, estos planes, estos programas de desarrollo, que y no solamente tema de corrupción, no solamente tema de seguridad, aquí tenemos graves problemas en tema salud, aquí tenemos graves problemas en tema de educación, y que creo que ella también en gran medida se tiene que involucrar, a pesar de que sí se delega esa función a los ministros, pero la batuta y el liderazgo lo tiene que llevar ella, ¿no? Muchísimas gracias, don Juan Carlos Aguilar, con nosotros a esta hora del día. Importantes los comentarios, las reacciones desde diferentes sectores del país, también de sociedad civil, así como de la propia voz de la exrectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos, que a nivel nacional e internacional es muy respetada por sus opiniones. Junto Alan Godoy, compañeros, nuevamente con ustedes. Bien, gracias a la compañera.